Bueno, pues estamos aquí con Fernando Vega, futbolista del Recreativo de Huelva, y bueno, que es del Betis y que ha pasado unas grandes temporadas. Muy buenas, Fernando. Buenas, ¿qué tal? Mira, vamos a hacerte unas preguntitas sobre qué es para ti este partido y demás. Bueno, ¿tú qué sientes al jugar un partido como este ante tus equipos, ante el Real Betis Balompié? Bueno, a nivel sentimental es un partido importante, ¿no? Porque me tira mucho tiempo jugando en el Betis. Es un equipo que tiene sentimientos desde pequeño y va a ser un partido bonito, ¿no? A nivel especial. También va a venir la familia de Sevilla y la verdad es que va a ser un partido además bonito de disputar. Bueno, tú imagino que seguirás al Betis. ¿Qué temes más de este equipo? Bueno, ellos ahora vienen líderes, vienen fuertes y la verdad es que han cogido buena racha con la llegada del nuevo entrenador y bueno, están peleando para un objetivo importantísimo que es el ascenso a Primera División. Y bueno, nosotros tenemos que ir a jugar a ganar, a sumar los 3 puntos y no independientemente del rival que venga, el colombino. Bueno, dentro del vestuario del Real Betis Balompié de esta temporada, ¿sigues teniendo amigos allí? Sí, bueno, en el cuerpo técnico, en el cuerpo médico, incluso en la plantilla del recreo, pues guardas amistades, ¿no? Los trabajadores de la oficina, son 5 años que he estado en el club y guardo un grato recuerdo de mi estancia allí. Bueno, ahora, tanto futbolística como personalmente, ¿cómo te encuentras aquí en Huelva y en el Recre tras estas temporadas que llevas aquí? Bien, a nivel personal muy bien, la familia súper adaptada, los peques con su grupo de amigos ya, que su círculo de amigos hecho ya, y ya te digo, a nivel de familiar, encantado de estar aquí en Huelva, casi son más choqueros que cualquier onubense y por ese lado muy contento. Y a nivel deportivo, pues un poco menos por no tener la continuidad que hubiera querido, pero bueno, soy el profesional, tiene que trabajar día a día y espero de estar pronto en ese 11. Bueno, ya hablando del partido del sábado, el Recre viene de una buena racha sin perder, pero muy necesitado, y el Betis con mucha presión tras la derrota de la última jornada. ¿Qué espera que pueda acontecer este partido? Pues un partido que en estadística sé que es difícil que hace tiempo que no gana el Betis aquí. Para nosotros, te digo, un partido necesitado de 3 puntos, independientemente del rival que llegue, también necesitado por otro objetivo. Pero nosotros tenemos que mirar a nuestro escudo, a nuestra posición en la tabla y querer de sumar y arañar puntos donde sea. Y en este partido creo que es clave para sacar los 3 puntos. Bueno, teniendo en cuenta el buen nivel que están dando Víctor Díaz y Córcoles, ¿crees que tendrás minutos este sábado? Ojalá, ojalá. En eso trabajamos día a día, ¿no? Para estar y entrar en el 11 y sentirte importante dentro de él. Y bueno, para eso estamos trabajando la semana. Intentaremos cambiar la opinión al Miche de esta semana pasada. Bueno, ¿cuál crees que son las bazas más importantes del Recre y con las que quizá puedan sorprender en esta jornada al Betis? Bueno, a nivel de defensivo creo que estamos bien, ¿no? El equipo está recibiendo pocas ocasiones de gol y con respuesta a lo que me has preguntado, creo que ellos pues atacan con muchos jugadores y nosotros pues